Bienvenidos. Este es el primer domingo de Adviento y el día de hoy vamos a iniciar el rezo en familia de esta corona de Adviento. Serán 4 semanas en las que iremos profundizando este misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y a la vez también iremos preparando este camino para poder recibirlo. Vamos a iniciar pues diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo ideal es que previamente ustedes hayan llevado a bendecir la corona con algún sacerdote. Sin embargo, si no lo han podido hacer, en casa también lo podemos hacer, ya que todos los bautizados tenemos estas 3 cualidades. Somos sacerdotes, profetas y reyes por nuestro bautismo sacramental. Entonces, lo que sigue a continuación es que vamos a bendecir esta corona. Señor Dios, tú que nos concedes este tiempo de gracia para adentrarnos en los misterios del nacimiento de tu Hijo amado, te pedimos que bendigas esta corona de Adviento en torno a la cual nos reuniremos para contemplar el misterio de la encarnación. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine con su gracia y podamos adentrarnos con fe y devoción en esta oración. Ven Espíritu Santo, hoy te consagramos este momento de oración en familia. Abre nuestro corazón y entendimiento para que podamos conocer más tus misterios y así amarte más. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Y ahora vamos a apagar las luces. Recordemos que sin Jesucristo, que es la luz, nos encontramos en la oscuridad. Ahora vamos a escuchar el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que nos habla este Evangelio el día de hoy. Señor Jesús, hoy nos invitas a permanecer vigilantes de nuestras acciones, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos y también de lo que dejamos de hacer. Que en esta semana podamos ser iluminados con tu luz para identificar aquello que hemos de cambiar y que con la fuerza de tu espíritu podamos ser valientes para dar los pasos necesarios en este camino de conversión, para que cuando vengas a nuestro encuentro, nuestra vida te sea agradable. Vamos a encender nuestra primera vela de la corona, que es una vela morada, y vamos a entonar el siguiente canto. Thank you.
Jesús, tú eres la luz. Jesús, tú eres la luz. Ven, ilumina mi corazón. Jesús, tú eres la luz. Jesús, tú eres la luz. Jesús, tú eres la luz. Ven, ilumina mi corazón. Jesús. Jesús, tú eres la luz. Una tiniebla se ha disipado. Gracias a tu luz admirable. Por ello proclamamos, ven, Señor Jesús. Señor, te pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo para caminar hacia nuestra conversión. Oremos, ven, Señor Jesús. Que podamos buscar la justicia y la unidad dentro de nuestras familias. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por intercesión de nuestra Madre María, te pedimos para que los pequeños que están en los vientres de sus madres sean protegidos y amados por sus padres, para que tengan un nacimiento lleno de amor y bendición. Oremos. Ven, Señor Jesús. En estos momentos vamos a hacer un poco de silencio para que ustedes en su corazón puedan agregar algunas otras peticiones. Oración final. Padre, te damos gracias por permitirnos en esta noche estar en tu presencia. Que este tiempo que hemos orado juntos nos permita dar esos frutos de conversión que buscas en nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en el rezo de esta corona de Adviento. Les recuerdo que el material de apoyo que utilizaremos para este rezo, para estas 4 semanas, lo pueden encontrar en la descripción del video. Y también, si ustedes gustan hacer alguna aportación para este material, es bienvenida. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y buen inicio de Adviento.